Un agricultor perdió la vida luego de caer de la motocicleta que conducía desde un barranco de una altura de 5 metros aproximadamente en la parte baja, impactando contra un árbol en el municipio de Pueblo Bello, en el Cesar. Se trata de Luis Alberto Durán Gutiérrez, de 56 años, comerciante y sembrador de café natural en la población antes en mención. Luis Alberto Durán sufrió trauma craneoencefálico severo, por lo que fue remitido hasta el hospital Camilo Villazón Pumarejo de Pueblo Bello, pero falleció por la gravedad de las heridas. De acuerdo a vecinos, donde residía la víctima, habría sufrido un ataque de epilepsia cuando conducía el pequeño vehículo. La policía judicial practicó la inspección técnica al cadáver y lo remitió hasta la morgue de medicina legal en Valledupar.